Para las personas que se habían venido a matricular, y en este caso específicamente para estas personas que tienen alguna dificultad, ¿verdad? Como son sordos mudos, ¿verdad? Es una educación diferente para ellos. Entonces se decidió de que se diera el curso propedéutico en un solo día, ¿verdad? Juntamente con docentes que van a estudiar la carrera de educación física. Entonces fue una experiencia muy importante para nosotros como universidad, y por primera vez la universidad, ¿verdad?, le está abriendo las puertas a estas personas que también tienen el derecho de gozar de una educación superior. Entonces, hicimos una serie de estrategias para que ellos pudieran compartir los conocimientos que ellos tienen y a la misma vez nosotros poder aprender de ellos cómo nos podemos comunicar directamente con ellos. Tanto yo como docente y el profesor Kevin Joseph, como el intérprete, ¿verdad?, para comunicarse con ellos, tuvimos un día muy alegre. Hicimos muchas dinámicas para que ellos pudieran captar la información. Los reuníamos en grupo, salimos a presentarle todas las áreas que tiene la universidad y luego los pusimos a ellos que hicieran un mapa y que en el mapa ellos pudieran ubicar toda la área que ellos captaron durante el recorrido que hicimos. Y fue algo muy importante, fíjate, porque ellos tienen un sentido de poder retener información muy amplio. Ellos en su presentación incluso daban una serie de detalles que muchas personas tal vez lo ponen como que una información normal, regular, y ellos no. Ellos captaban cada una de la información que le dábamos en las diferentes áreas académicas, en los centros, en los institutos y en la parte administrativa de nuestra universidad, y ellos nos daban una buena exposición, una información muy, muy, muy completa. ¿Cómo considera usted la aceptación de estos jóvenes con la universidad? Bueno, eso es un paso muy importante, como le decía. Es un paso gigante, es la primera vez que estamos trabajando con ellos. Entonces, eso es muy importante porque la universidad ya abrió sus puertas para ellos, para que ellos se vengan a profesionalizar, para que ellos también puedan optar en un futuro a un puesto dentro de las instituciones. Sabemos que el Ministerio de Trabajo tiene sus normas y reglamentos, ¿verdad?, en donde se le asigna a cada institución que pueda tener a personas con capacidades diferentes. Entonces, ahora la universidad va a profesionalizar a este grupo de jóvenes que están empezando 8, ¿verdad? Y estos 8, dentro de 2 años, ellos pueden ir ya a laborar dentro de las instituciones, porque ellos tengo entendido que están aspirando al técnico superior en informática administrativa. Entonces ellos van a aprender de tecnología y de administración para que ellos se puedan desenvolver en las diferentes áreas que ellos puedan tener sus destrezas, habilidades y puedan formar parte de una institución. ¿Su nombre y cargo? Mi nombre es Francisco Dan, soy docente tiempo completo del área de ciencias administrativas en la carrera de informática administrativa. Las clases no fue fácil, ¿verdad?, porque es primera vez interpretaba ya en el sector académico los temas que se le dieron de introducción para que conocieran el quehacer de la universidad, la misión, la visión. La aceptación de ellos fue muy buena. Se tuvo que adaptar y explicarles ciertos puntos con más detalle a ellos para que pudieran captar el sentido de lo que se les estaba explicando. Requiere un poquito más de esfuerzo, pero nos sentimos muy contentos porque al final del día pues ellos pudieron comprender y se llevaron algo, ¿verdad?, de que
quehacer de la universidad y están dispuestos a continuar ahora ya, a empezar las clases. ¿Tu nombre? Kevin Antonio Joseph López.